más, bienvenidos y bienvenidas sean todas y todos ustedes a esta nueva edición de Weas Random. Esta oportunidad estamos probando un jueguito que está free to play en Steam, que salió hace un par de días. Se llama Bayonetta 8-Bit. Es un especial de Sega en homenaje a los juegos de Bayonetta, para los que sigan esa saga. Son muy entretenidos. Y esto no tiene nada... nada de casual. Este juego salió para los... Espérate, voy a bajarlo un poco que no escucho ni mierda. Esto salió para los April Fool Days. Pero no tiene tanto de Fool Day. No. ¿Saben por qué? Porque esto puede ser muy sencillo. Pueden ver que un juego de plataforma estacionada, de 8-bit, porque viene a la... vuelve a la época retro. Y... lo interesante es que tiene una serie de logros. Yo he ido sacando un poco, creo que me faltan unos 3 logros. 3 o 2, no me acuerdo, sí, creo que 3. La idea es que los logros son piezas de puzzle. Para que sigan la saga de Bayonetta les va a encantar lograr completar todos los logros de este jueguito, que todavía está free to play en Steam. Pueden encontrarlo muy fácilmente. Por la concha de tu madre, quiero bien culiao. Lo interesante es que al completar todos los logros, les voy a spoilear, alerta de spoiler para quienes no quieran saber. Bueno, yo creo que todos quieren saber en realidad, así que pico. Si completan todos los logros, los van a guiar a una página web. Y creo, porque yo lo que he escuchado, porque aún no saco todos los logros, no lo he comprobado fehacientemente, pero... te lleva a una página que solo ve, se ve el logo de Sega. Y dice Bayonetta, creo. La cosa es que muchos especulan que tal vez, y solo tal vez, Sega esté preparando una entrega de nuestra querida Bayonetta para PC. ¡Pon la mierda! ¡Pon la concha de tu madre! Puede que estén preparando una entrega de Bayonetta para PC, y eso se agradecería bastante, porque hace tiempo que no tenemos. De hecho, no hay Bayonetas para PC, pues weón. Así que estaría bueno, pues bueno, espectacular. Sería una muy buena apuesta para los amantes de esta saga. Y para ver esas curvas de Bayonetta, porque puta que está buena la concha, weón. ¿Sí? No, si es verdad, weón. ¿Para qué andamos con cosas, weón? Con eufemismos, maricones, weón. Que los derechos, no, weón. Está rica la concha de tu madre, weón. Está hermosa, brutal. Weón, ¿quién no se casaría con una Bayonetta? Entonces, puta, entretenido, pues, weón. Así que la idea de esta noche, en realidad, porque estamos, puta, ya son las 2 de la mañana. Estoy grabando las 2 de la mañana, así de trabajador, concha tu madre. Día lunes, a las 2 de la mañana. La mierda. Lo interesante es que, concha tu madre. ¡Ah! Así que lo que vamos a estar tratando de hacer es llegar a 5000 de score. No he llegado a 5000 de score y quiero ver qué pasa al llegar a los 5000 de score, porque cada vez que avanzaba a 1000, pasaba a sacar un logro, pues. Así que yo creo que llegando a los 5000 va a pasar algo. Esperemos. Y me faltan 2, weón. Tú que sabes lo que hice, se los recomiendo bastante. Conecté el joystick. Es mucho más fácil que con el teclado y mouse. En serio. No, era complicadísimo con el teclado del mouse, weón. De verdad, estuve a punto de romper muchas veces el teclado de mi mouse y no quiero romperlo, yo lo huevo mucho. Yo lo quiero mucho. Todas las noches me da tanta felicidad. Felicidad que no me da una mujer, pero sí me da el loco. Ah, ojo ahí. ¿Ah? Ay. Y esto no para. Quiero ir concha de tu madre. ¡Oh, yo sabía que ese quiero ir me agachar! Entonces la técnica yo le estoy timando un poquito, ¿ah? Estar saltando. Mira, ¿cachai? Por la... ¿Ven que en el fondo es como un espacio entre las nubes? Ya, ahí tienes que disparar 3 balas. 3 balas, todo el rato. Y esas 3 balas les van a dar a los querubines que se vayan acercando. Sin descuidar la línea de abajo. ¿Cachai? Mira, No estoy comprobando la teoría, pero... Ya. Uy. Es que a veces esos querubines mueren de una bala, no sé cómo. Pero en la generalidad de los casos tenéis que pegarle 2 para que se destruya el concho de madre. Muy raro. Mira. ¿Sabes lo que me recuerda a este juego? Me recuerda al Metal Slug, weón. No sé por qué, weón. Sí, el Metal Slug es de... No es estacionario, pero...
Pero igual, pues, bueno, como que... No sé, las balas, todo. Matar las weas, sentar. Maravilloso. Me dan ganas de jugar Metal Slug. Puta la weá, me voy a morir sabía, weón. No, 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 no. Se volvió insostenible la weá, weón. Tengo que llegar a 5000, weón, por favor. Por favor. Y que me demore, ¿cuánto? No sé ni cuánto yo grabando. Por tus picos, weón. Oye, disculpen si no les traje video ayer. La weá es que este video va a salir... no ayer. Sí, pues ayer fue el lunes. Hoy día es martes. Este video va a salir hoy día. Sí, va a salir hoy día. War Random, hoy día, los martes. Sé que son los martes de Warframe, pero... Lo siento, pues. Lo siento mucho, muchachos, pero me atrasé un día, así que lo siento y no puedo sobregrabar, así que no me da el tiempo, así que este video sale mañana, se va a correr todo una semana, o sea, un día, sí, todo un día. Concha tu madre, no, querubín, pero ¿por qué no me da un beso y viene y me mata, weón, ¿eh? Y el otro ahí me está encajando esa weá. Ah, ya, estamos bien con el tiempo. Estamos muy bien. Me gustó. Oye, hoy día... Ay, no fue hoy día, fue ayer. Se acabó la séptima temporada de Walking Dead, ¿ah? ¿Eh? Para quienes ven la serie, tuvo... No sé si para decir capítulo de final de temporada, aunque... Estuvo bueno, pero no es capítulo final de temporada, claramente. No. Para nada. No sentí esa emoción que sentí antes, weón. La verdad creo que bajó bastante el nivel. Cuando empezó, weón, con la aparición de Negan fue brutal, weón. Brutal, en serio, weón. Pero ahora como que en el desarrollo guatearon bastante, weón, en serio. Pero lo... Puta, no quiero spoilear, weón. Pero como implementaron esa pequeña profundización y entre comillas, despedida de un personaje que no quiero spoilear en el capítulo final, fue... Lo hicieron bien, weón, me gustó. Pero el desenlace en sí fue muy poco creíble, weón. O sea, es que lo hicieron como las pelotas, weón. Fue todo muy desordenado, weón. No. Y para la introducción de lo que se viene, también, weón, guatearon, pero totalmente, weón. Yo pensé que iban a sacar un poco más de los cómics, weón. Porque en realidad debería haber pasado otra cosa, pues, weón. Para los que siguen los cómics o la historia de trasfondo en que se basa la serie, ya me entenderán de lo que me refiero, porque no quiero spoilear a la gente que no ha visto o que no sabe. The Whisperers. así que nada, pues, weón. Yo creo que estuvimos guateando un poquito con el final de temporada, weón, en serio. Ahora la nueva serie que se viene ahora, tengo un vacío en mi corazón, pero se va a hacer llenado con Game of Thrones de a poquito. No sé cuándo empieza la séptima. Puta, no me acuerdo, no tengo claridad de las fechas, pero ya está aproximándose. Y tenemos bastante anime, pues bueno, Dragon Ball, Shingeki no Kyojin, Boku no Hero Academia. Si alguien sabe otra serie de anime buena que sea, no sé si es shonen, pero onda estilo Boku no Hero, pues, bueno, ¿cachai? Que la esté recomendando en la cajita de comentarios para yo estarla viendo por Anime FLV, ¿eh? Y si quieres jugar unas partitas de Heroes of the Stone, de Diablo 3, de Overwatch, la cual que sea, de prisa, puede agregarme al Battle Tactic Lolo Gato 1143. Repito, Battle Tactic Lolo Gato 1143. Oye, está bastante peludo esta weá, ¿eh? No sé si estemos llegando al 5000, ¿eh? Vamos a concentrarnos completamente en lo que estamos haciendo. Y mira, abajo la línea está bien avanzada. Ya. Bueno, la weá del juego no puede ser más simple, weón, y estoy transpirando, weón, en serio. Eso es lo que te dan los juegos antiguos, weón. Juegos 8 bits, weón. Esa presión en tu cuerpo, weón, y ese dolor de dedos, weón, esas ampollas que te genera tratar de matar a un jefe final, weón. No te lo dan los juegos de ahora, pues, coche, weón. No te lo dan los juegos de ahora. Que sean este tipo de juegos, pues, weón. Hace Donkey Kong, weón, con Chetumare, weón, como transpiré con esa weá y hasta el día de hoy transpiro porque descargué el de Wii, weón, para emularlo, weón, y no puedo pasar una tapa culiada, weón. Uy, no voy a estar ganando porque Nintendo te baja los videos que subes con su mierda, en serio. Así que no voy a estar grabando ningún Donkey con ningún juego de Wii U, ninguna de esas weas.
nada, nada, nada de eso. Nada de eso, pues, compadre. Porque todo eso, compadre, ¿sabes lo que pasa? Me lo bajan. Así que no se puede hacer nada. Ay, la mierda. Oye, agradezco a la última gente que se ha estado suscribiendo porque la verdad, de la nada así, como que estaba rezando. ¡Pa! 5 suscriptores nuevos. ¡Pa! 4 suscriptores nuevos. ¡Pa! Sería hermoso que fueran así 10 por día, pero... No, se agradece de todas formas. Muy, muy, muy agradecido, ¿eh? Se siente el apoyo, se siente. Eso da más energía, más power para continuar con lo que nos gusta, que es jugar videojuegos. Pero también hay otras cosas como estudiar, no estudiamos nada. Esta semana no he hecho absolutamente nada. Así que es hora de ponerse las pilas un poquito. No estoy grabando tan tarde, porque yo termino de grabar esta web, me gustará. Lo edito mañana, lo subo tranquilamente. Ay, no, tú no me matas, perra. Ya. Uy, de ahí lo mataba antes, Dios lo mataba antes. No, 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 me pillaron. No, la weá. En esa parte tengo que apurarme, tengo que estar disparando arriba, al medio constantemente, weón. Ahora sí. Esa es la weá, mira. Esa es la weá. Pa. ¿Cachai? Pa. Hay que hacer tres arriba, después abajo. Todo el rato. Ya. Sí, y atrasar un poquito, mantener controlada la mía abajo. Pero lo más importante es eliminar los querubines, que son los querubines los que joden la vida, pues. ¿Cachai? Son los más difíciles de achuntar, porque los otros van recto, pues, bueno. Aguas que se van acumulando los de abajo. Eso es lo complicado, los de abajo. Son más, pues, bueno. Estos son menos, pero son difíciles de tarjetear. ¡Concha tu madre! ¡Ay! Si pasaba esa ola, ya llegaba a los 5000, weón. Estoy completamente seguro, weón. Ay, por la mierda, 1600, weón. ¿Cómo, cuando partimos la weón, llegamos a los 4700 así? Super easy. Es como un paseo por el bosque. Pero ahora la weón está casi imposible, weón. Como que baja la pericia, weón, a medida que vais jugando, weón. Hay alto y bajo de rendimiento, como en toda la vida. ¡Ay, concha de madre! ¡Logro desbloqueado! ¡Ya, concha de madre! Me faltan dos. Bueno, ¿cómo mierda? No hay que hacer nada en especial, weón. Solamente jugar. Solamente dedicarle cierto tiempo de juego. Nada más. Pues yo creo llegar a los 5000, pues, weón. Por el honor. Por el honor o la gloria. Ay, 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 ay. Bueno, para quien sepa qué es lo que pasa completando todos los logros, puede dejarlo en la barrita de comentarios. Yo se lo voy a estar revisando, contestando cuando apenas lo leo, ¿ah? Sin ningún problema. Yo se lo voy a estar revisando, querido amigo o amiga. Boom. Matando querubines por el bosque, por la pradera. Así se solucionan los problemas de la vida, matando querubines. Muere, querubín con su madre. Estas gárgolas culiadas de abajo, weón. Como unas salamandras culiadas de seguridad, weón. ¡Ay, weón! ¡No! ¡No pude matar ese, weón! ¡Ay, la mierda! Ya, ahora sí. Esta la juego concentradísimo. Vamos. Yo creo que ni siquiera es una weá de habilidad, weón. Esta weá es como weá, ¿no? Porque... los hueones como que de la nada, a veces están bien posicionados los querubines, pero a veces como que aparecen de la, muy penca y no mueren de una, pues, weón. Mira, ¿cachai? Ay. La weá es que los controles de juego son súper simples, solo saltar y disparar, nada más. No hay control de las balas. Yo no puedo controlar, no puedo darle dirección a los disparos, ¿cachai? Solamente... Mierda, no. No, estoy en la caca, en la real caca. ¡Ah! Unos 2 o 3 intentos más, weón, y cerramos esta weón, porque la verdad es que ya me estoy desesperando. ¿Cómo mierda? Ahora nuestro tope son 3700, y hicimos 4700 de la nada, así super easy. Ya voy a ocupar todo mi poder, weón. Sentar, pero weón, brutalmente. Ya, baja.
la weá, ¿cachaste cómo bajó Sekiro Wind? ¿Cachaste cómo bajó Sekiro Wind? ¡Uy, oh, weón! Casi, casi me mata Sekiro Wind. Ya. Ya, muerto, muerto. Se me acumularon, abajo. Ay, concha tu madre. Ah, muere, no, 4500 por la puta que lo parió el maldito güey, la madrina de confirmación de la reconcha. Yayo, Yayo, que hablas. Ya. Oye, para que nos ve, para los que no hayan visto a Yayo, weón, por favor vean a Yayo. Pero mira, weón, un culiao malo, weón, mira. No, no pude, no podía matar al Kiroin. Ay, 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 ay. Toma. Oye, para quienes les guste este tipo de juego, recomiéndenme alguno de este estilo que haya en Steam, ojalá, y ojalá free to play, ¿ah? ¿Eh? Sí, si no es mucho pedir. Bueno, no me van a gastar plata, de verdad. De verdad, hermano, no tengo. No, no me alcanza. En serio. Sí. De hecho, me gasté hoy día mi plata para el pan. Me la gasté en copete. En serio. No. Oh. Oh, el culiao, pero ¿cachaste? ¿Cachaste? ¿Cachaste la línea como la tenía, weón? Oh. Oh. No, weón. Pasada esa weá, llega a los 5000. Pasada esa weá, llega a los 5000, hermano. Te lo juro, te lo juro. Te lo prometo y te lo firmo. Te lo firmo. Ay, 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 quiero ines. Mira, weón, cuántas balas. Weón, destruyo los de atrás, pero el de delante, el que está a punto de comerme, no, no lo puedo matar. Pero llega, en serio. En serio. Es que hay que pegarle los moneditos. No. Oh. Oh. Culeado, hermano. Pero si está disparando. ¿Cachai? Es que no puedo ni siquiera esquivar, no puedo hacer nada. Solamente disparar y saltar. Eso es mi habilidad. Nada más. Tal vez los bichos no necesariamente hay que matarlos, las gárgolas. Tal vez los puedo estar esquivando todo el rato. Pero, no, es que irremediablemente me van a pillar el timing y me van a matar. ¿Cachai? Que estoy disparando más al medio y no. A veces aparecen bien al medio, a veces aparecen arriba, weón. ¿Cachai? Justa la weón. Ya, ahí sí. No, weón. Sabía que me iba a matar, weón. Pero no podía chuntarle, weón. ¿Cuántas balas me esquivó ese Kiroin de la puta que lo parió, weón? Yayo, pará. Y ahora sí. Vamos, este es el último intento. Este lo decide todo. Vamos, concentración máxima. Vamos al modo... No, nos pasemos al modo odio, pasemos al modo blue. Inmediatamente, modo blue, aseguremos la play. Asegurando la play en modo blue. ¡Pero la concha de tu madre, modo blue! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Pero por la mierda! Ya. Dejaremos este videito hasta aquí. Si le gustó este videito, por favor, póngale like. Si usted no está suscrito, lo invito a suscribirse. Y además, active la campanita de notificaciones que está al lado del botón de suscripción. Para que usted reciba una notificación cada vez que yo sea un videito. ¿Por qué? Porque tenemos videos nuevos todos los días. Bueno, o así lo intentamos, malditos bastardos. Si no le gusta, váyanse a la concha de tu madre. Deje su comentario en la cajita arena. Lo vamos a estar revisando a la brevedad. Nos veremos en la próxima edición de Weas Random. Si es que hay próxima edición de Weas Random. Porque tengo que pillar una Wea Random free to play para jugar. ¡Hasta luego! ¡Chao!